What's going to be the game plan for Chavez Jr.? ¿Qué va a ser tu estrategia para Chavez Jr.? ¿Qué la tengo que decir? ¿Te la tell you? Now, Sergio is looking great. He's in good spirits. How do you think? What do you think about Chavez Jr. as a fighter? Que Sergio se mira muy bien físicamente. Están buenos espíritus. ¿Qué piensas de Chavez como peleador? Que ha mejorado mucho. Lo ha visto en los últimos dos combates. Como ha progresado, pero bueno, ahora el 15 se tendrá que ver contra el mejor libra por libra, Sergio Martínez, y nosotros recuperar el cinturón que nos quitaron en la oficina. He's getting better. You can tell he's getting more experience, but of course he's fighting against one of the best top 3 pound for pound, and September 15th we'll show them who's the best and we'll get the championship belt back. You get the championship belt back. Now, Sergio Martinez has a lot of fans, but this fight will put him on a whole new level. It's pay-per-view and the biggest fight of the year almost. What do you say about that? Sergio tiene muchos fanáticos, pero con esta pelea va a haber más fanáticos. ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, Sergio, eso, a nosotros, que haya fanáticos o no haya fanáticos, nosotros subimos a hacer nuestro trabajo, subimos a hacer lo que vamos a preparar para esa pelea y a ganar. Fans or no fans, we're gonna keep doing what we're doing and, you know, keep winning, and so he can be a champion again, and we'll see. Any message to Sergio Martinez fans? ¿Algunos mensajes a unos fanáticos de Sergio Martinez? Que se queden bien tranquilos, que el triunfo se lo llevamos nosotros para Argentina y vamos a ser de nuevo el nuevo campeón como merecemos. To the fans, stay calm, and we're doing this for Argentina and for all the fans, and we'll see you September 15th.